Finalmente, la historia de una de las franquicias de terror más grandes del cine ha llegado a su fin. Halloween Ends ha dado bastante de qué hablar, y como ya va siendo costumbre en el canal, hoy te traigo el resumen de la película y posteriormente la explicación, además de teorías y detalles importantes que tal vez no habías tomado en cuenta. Por supuesto, te daré mi crítica personal. Este es un video que no quería hacer por diversas razones, pero caballeros, soy un youtuber que habla de cine de terror y este es mi trabajo. Así que empezamos. Soy Carmelo, bienvenidos a Cthulhu TV. ¡Comenzamos! ¡Bam! Por cierto, bandita lovecraftiana, próximamente estaremos dándonos una vuelta por la ciudad de Mérida, Yucatán, en la Tsunami Terror y Magia el 22 y 23 de octubre, para platicar de cine de terror, ciencia ficción y estar mucho más cerca con todos los fans del sureste de México. Así que si estás por ahí, date una vuelta. Voy a dejar el link y las redes sociales del evento aquí en la descripción del video. Y esténse pendientes de las próximas noticias porque tal vez haya todavía más sorpresas. La película sucede años después de lo ocurrido en Halloween Kills. El filme nos presenta a Corey, un joven universitario que será niñero en la noche de Halloween de una pareja adinerada. Él debe cuidar a Jeremy, un mocoso de 9 años que, como todo blanco privilegiado, además es un malcriado. Ambos se quedan en casa durante la noche de Halloween mientras los padres salen, y nos vamos enterando que todos saben que Michael Myers sigue con vida, y el pueblo siempre está nervioso y expectante del momento que este pueda regresar. Ellos estaban viendo una película y en un descuido el mocoso desaparece, y Corey ve que la puerta está abierta y que uno de los cuchillos de la cocina ha desaparecido. Con todo un escenario que huele a Michael Myers, de pronto se escuchan los gritos del niño en la azotea. Corey corre a buscarlo y queda encerrado en la bodega del techo. Se trata de Jeremy jugándole una broma. Corey se pone bastante asustado y la cosa empeora cuando el mocoso le grita que Michael Myers ha entrado en la casa. En la desesperación y el miedo, Corey derriba la puerta con una patada, y como Jeremy estaba pegado a la puerta, le golpea y sale disparado por el barandal. Cae desde el tercer piso de la casa, se golpea el cuello y muere al instante. Así comienza la nueva película de Halloween, Halloween Ends. Ahora nos transportamos a nuestra época, donde escuchamos la voz de Laurie, quien nos narra todo lo sucedido en Halloween 2018 y Halloween Kills. Y cómo, a pesar de que Michael Myers parece haber desaparecido durante un tiempo, una especie de maldición reside sobre el pueblo de Haddonfield. Una maldad que provoca que la gente actúe y haga cosas horribles. Como si Michael hubiera sacado los monstruos de cada una de las personas en el pueblo. Y explica cómo cada año durante el Halloween todo se vuelve una pesadilla. Porque no solo suceden las cosas horribles, sino que todos están expectantes de cuándo será el año que regrese Michael Myers. Laurie vive con su nieta, su única familiar, y tratan de tener una vida normal olvidando el pasado, sin armas, sin trampas, solo tratando de salir adelante. Su nieta Allison es enfermera y está buscando un ascenso, pero su jefe es un imbécil, así que las cosas se ven complicadas. Además, el pueblo odia a ambas mujeres, tanto a Laurie como a Allison. Todos les miran con desprecio y como bichos raros. Incluso algunos las culpan y les dicen que ellas son las causantes por todo lo ocurrido con Michael Myers. El asunto y lo curioso es que si existe alguien más tachado en el pueblo que Laurie y que su nieta, es sin duda Corey, quien parece estar llevando una vida triste y solitaria después de lo ocurrido con aquella familia. Se nos explica que en el juicio se concluyó que todo fue un accidente y salió libre. Les aseguro que si Corey fuera de color cartón como yo, ya estaría en prisión de máxima seguridad, pero en fin, la hipotenusa. Ahora Corey trabaja en un taller mecánico donde un gordito gracioso le regala una moto porque siempre llega tarde. Se ve que la poca gente que le conoce lo quiere bastante. Y también está la otra cara de la moneda, lo que vemos cuando sale de una tienda. Y un grupo de muchachos empiezan a molestarlo porque no les compra unas cervezas y porque lo identifican como el asesino de aquel niño. Aquí hubo algo que me molesta bastante. ¿Qué demonios está pasando en las películas actuales? Los nuevos bullies, como los que salen en la película, que estaban molestando a Corey, parecen ser unos progre veganos. Solo míralos. Ahí está Miss Marvel Chubby, la rapera privilegiada, el Goofy y este vato que, por favor, en mis tiempos los bullies medían 1.90 y hacían ejercicio. A ese brother le doy una cachetada y lo mando al más allá. Chicos, están perdiendo los valores. El asunto es que llega Laurie y le ayuda, hasta lo lleva al hospital,
donde Allison le atiende y le cura una mano que se había cortado con una botella. Y tal y como te lo imaginas, el vato traumado más la morra traumada, amor a primera vista. Después de una melosa y cringe conversación de no deberías dejar que te trate mal tu jefe y yo puedo reparar tu carro, ¡bam! Seguro que estos follan. Ahora Allison lo invita a salir a una fiesta de Halloween y todo parece ir increíble. Pero en una escena vemos que Corey está cenando con su madre, quien parece ser una de esas señoras horribles que van a la iglesia y critican a todo el mundo, pero en su casa son el diablo. Claramente, esta señora maltrataba psicológicamente a Corey, y eso explica muchas cosas. También vemos que el gordito buena onda es como su padrastro. En la siguiente escena, los vemos ir a la fiesta de Halloween donde la están pasando increíble. Incluso Corey y Allison parecen liberarse de tanto estrés y problemas de la vida diaria. Hasta que Corey se topa con la madre de Jeremy, aquel niño que mató por accidente. Y termina huyendo de la fiesta donde le reclama a Allison por haberla invitado y se larga. Como cerecita en el pastel, se vuelve a topar con nuestros amigos bullies de pacotilla, el Team Progre. Después de una discusión, uno de ellos lo lanza por el barandal de un puente. ¡Maldita sea! Solamente eran 4 debiluchos, Corey. Yo podría con esos 4 atados de una mano. ¡Vamos, viejo! El asunto es que creen que lo mataron y lo abandonan. Y ¡bam! Es arrastrado hacia las alcantarillas por nada más y nada menos que Michael Myers. 40 minutos de la película y hasta ahora aparece Miguelito. Ahí Mickey estaba a punto de matarlo. Pero es como si Michael pudiera ver dentro del alma de Corey y ve todo el daño que ha sufrido y por lo que ha pasado. Y es como si viera un reflejo de sí mismo y le perdona la vida. Pero al salir, Corey se topa con un vagabundo todo chetado de la cabeza que lo amenaza con una navaja. Luchan y Corey lo termina matando al ruco, siendo este su segundo asesinato de la película. ¡Demonios! Esta es la película de Michael Myers y Corey ya lo va superando en el kill count. La película debió llamarse Corey Ends o algo así. Corey parece tener una premonición de todo lo que está por venir y va por Allison para contarle la historia de su vida y de su pasado, de cómo mató al niño y todo lo que ha sufrido en ese pueblo. A pesar de que la cara de este hombre está claramente perturbada, Allison dice ¡ay pobrecito, lo amo! Y decide convertirse en su aliada y su partner in crime. Corey le dice que son el uno para el otro y que ya están cansados de toda la mierda que tienen que soportar en el pueblo. Y se les ocurre la grandiosa idea de que deberían quemarlo todo. Ya saben, una decisión completamente lógica. En ese momento aparece Duke, un oficial de policía que es exnovio de Allison, y empieza a seducirla frente a Corey. Pero este hombre, como todo un macho alfa, lomo plateado, asesina vagabundos, le canta el tiro al policía. Hey dude, yo llevo más muertes que Michael Myers en esta película, así que yo no me andaría con esas tonterías. El poli se va, pero empieza a perseguir a Corey después de esa cena, para ver en qué andaba metido. Finalmente lo alcanza hasta las alcantarillas, donde Corey ya sabía que le perseguía y lo amaga. Y lo lleva hasta donde estaba Michael Myers, que ahora solamente parece un viejito lisiado, y entre los dos matan al poli. Digo, a mí tampoco me caía bien el sujeto, pero hey, 2 contra 1, eso es muy mierda, Corey. Eso sí, parece que después de matar al policía, es como si Michael recuperara algo de su fuerza poco a poco. Además, por si las cosas ya iban mal, su relación con Allison se va haciendo cada vez más fuerte. Y hasta tienen el delicioso junto cuando Laurie se empieza a dar cuenta de que Corey podría estar bastante tocado de la cabeza. Y que incluso ve en sus ojos lo mismo que veía en Michael Myers. Maldad. Luego, tenemos una escena en el bar donde Laurie le cuenta a la bartender que está preocupada por Allison y Corey. Ella le presenta a Roger, el padre del niño que falleció al principio de la película. Este nos platica cómo estaba sorprendido de lo que ocurrió, especialmente porque Corey siempre pareció un joven muy dulce que jamás hubiese lastimado a alguien, pero que tenía la teoría de que algo dentro de él había salido a flote con todos estos años de bullying y el desprecio del pueblo. Y que ahora Corey actuaba diferente, ya no era el mismo. Ahí Laurie solo se pone más nerviosa que nunca. Y en la siguiente escena vemos al doctor jefe de Allison teniendo un romance con la pelirroja, que por cierto le había robado el ascenso a Allison. Supongo que tirarte al jefe siempre te da puntos extras. Y como se imaginan, Corey llega a la casa, mata al Doc y cuando la pelirroja trata de pedir ayuda es acorralada por Michael Myers. 1 hora con 5 minutos y es el primer asesinato de Michael Myers fuera de las alcantarillas. Y Corey mató al Doc, así que sigue ganando en el marcador. En este punto las cosas empiezan a reventar.
es el momento en el que el vaso finalmente se llena. La pareja ya es bastante sólida. A Corey lo corren de su casa y Lauri trata de confrontar al chico y le dice que se aleje de Allison. Corey la manda a la mierda y le dice que ella los presentó, que de hecho ella tiene la culpa de que se conozcan. Corey, enojado, va y enfrenta a Michael para robarle su máscara en una pelea patética en la que me pregunté, ¿es acaso este el Michael Myers que mató a medio pueblo? Al final Corey se pone su traje en modo Michael Myers. Se carga al team de Bullies Progress que trataban de meterse con su moto y ahora que la maldición o la maldad estaban en Corey, parecía que le daban una especie de super fuerza como la que tenía Michael Myers. Por lo que ahora, él aplasta cráneos como si fueran de cartulina. Y empieza su masacre y finalmente se dirige a la casa de Lowry para terminar con el trabajo y estar por siempre con su amada Allison. Ay, 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 qué mierda estoy escribiendo. Me gustaba cuando las películas de Halloween trataban de Michael Myers tratando de asesinar a Lowry. Finalmente, aparecemos en la casa de Lowry, que toda deprimida por una discusión que tuvo con Allison, donde ella le dijo que sería mejor que se muriera, termina subiendo a su habitación. Y mientras Corey se escabulle con la máscara de Michael Myers espiándola en su cuarto, ella marcaba el 911, sumamente deprimida, para reportar un suicidio, el de ella, que al parecer no podía más con esta depresión y todo el dolor que le había provocado el pueblo. Así que toma el arma y escuchamos cómo se vuelan los sesos. En ese punto, entra Corey para ver el cadáver y ¡bang! Hola perra, ¿pensaste que me iba a suicidar? Lowry toma el arma y le suelta dos plomazos en el pecho a nuestro falso Michael Myers, que cae por las escaleras y vemos la cara de Lowry viéndolo con el rostro de maldito novato, al menos Michael Myers me daba más pelea. Y justo cuando Lowry podía darle el toque de gracia, le dice que no lo hará, que si de verdad fue hasta ahí para matarle, que lo haga. Claro que todo se trataba de una trampa para que Allison llegara y encontrara a Corey matando a su abuela y que de esta forma ella por fin abriera los ojos. Y justo en ese momento estaba llegando Allison, así que astutamente Corey se clava el cuchillo él mismo en su garganta. No lo sé muchachos, pero este chico no es muy astuto. El asunto es que Allison llega y ve a Lowry con el cuchillo en la mano y le reclama: ¿por qué mataste a Corey, el hombre más bueno de todo el pueblo? Vayas, las estupideces que nos hace decir el amor. ¿Recuerdas cuando hablabas bien de tu ex? Bueno, pues te ves igual que Allison en esta película. Ahora Allison se va enojada y con Lowry destruida, al menos sentimentalmente. En este punto vemos que Michael Myers, sí, el original, entra a la casa. Le pasa encima a Corey, le rompe el cuello con una mirada de ya ves perra, no es tan fácil ser yo, y ataca a Lowry. Y por fin tenemos el tan esperado enfrentamiento final que nos hizo tragarnos toda esta película de mierda. Porque aceptémoslo, vimos esta película nada más para ver esa batalla final. El momento ha llegado. Michael acorrala a Lowry, pero con un sonido del microondas este se distrae y Lowry aprovecha en modo Sarah Connor con un extintor para golpear a Miguelito y empieza el tira y jale, el cuerpo a cuerpo entre los dos. Pero no se preocupen, Lowry parece que tomó clases de combate con Alfredo Adame y ahora está preparada con esas patadas rastreras. Lowry logra clavarle un cuchillo en cada mano a Michael Myers. Además, con el refrigerador le atrapa una de las piernas y este queda a merced para que Lowry le dé las estocadas finales. En un último respiro de la asesina de Halloween, este trata de ahorcarla, pero llega Allison y salva a su abuela, dándole otro corte más al pobre Miguelito. Es el final. Por fin, el asesino más importante en la historia del cine, al menos de Halloween, ha muerto. Pero solamente falta una cosa más. Es momento de curar al pueblo. Porque la gente buena y decente toma los cadáveres y los pasea por todo el pueblo hasta llegar al deshuesadero. Finalmente trituran lo que quedaba de Michael Myers y ahora todos son felices. Fin. Bueno, es momento de dar mi veredicto final y dar la explicación del filme y topar algunas referencias que tal vez no te quedaron tan claras. Esta es la última película de la nueva trilogía y supuestamente de toda la franquicia. Esto por decisión personal de Carpenter y parece que Blumhouse también ha estado de acuerdo con esa decisión. Este filme se enfoca principalmente en la maldición del pueblo de Haddonfield. Michael Myers parece tener una especie de aura de maldad que, como se menciona en el filme, ha contagiado a cada uno de los habitantes, haciendo que pasen todo tipo de cosas horribles, especialmente durante la víspera de brujas.
Nunca se especifica de forma oficial, pero es una referencia que se menciona constantemente en todas las películas. Esta maldición está matando al pueblo como un cáncer. Y todos, ya sea de forma directa o indirecta, han perdido algún conocido o ser querido por esta lucha entre Laurie y Michael Myers. Y a pesar de que Laurie por décadas avisó a todos que esto pasaría, nadie se preparó y solo la tomaban a loca. Una de las tantas historias de este tipo nos centra con Corey, el nuevo villano. Un chico que había recibido abuso constante por parte de su madre, que lo torturaba psicológicamente. Y por lo que vimos en el film, mata por accidente al pequeño Jeremy al inicio de la película, haciendo que se convirtiera en un rechazado más de Haddonfield. Pero cuando Michael Myers se topa con él en las alcantarillas, Ben Corey, todo el dolor que había soportado y que se había guardado a lo largo de su vida, y Michael se da cuenta que es la tierra perfecta para colocar su semilla de maldad y crear un nuevo asesino Michael Myers, o mejor dicho, un nuevo The Shape, el nombre oficial que le había dado Carpenter al asesino de esta franquicia slasher. Por lo que Corey es el verdadero villano de este filme, junto con la maldición del pueblo. El romance entre Allison y Corey fue algo que sucede de forma casual, debido a que dos personas dañadas se encuentran. Recordemos que Allison había perdido a cada una de las personas importantes en su vida, su padre, su madre, su novio y sus mejores amigos, todo a causa de Michael Myers, y no le quedaba nadie más que su abuela Laurie, quien también sufría estrés postraumático debido a una vida de estrés y cansancio por un campo de guerra que existía en la lucha contra este asesino slasher. Y cuando conoce a Corey, se desata el error perfecto entre dos dañados que se terminan enamorando. Si bien el personaje de Allison parece no encajar en el perfil que ya nos habían presentado en las dos películas anteriores, tal vez fue solo una excusa de guión para poder acomodar las cosas en este giro tan extraño y marcar el camino para una nueva trama en este filme. Michael Myers vs. Laurie. Una de las decepciones más grandes de este filme es sin duda la poca presencia de Michael Myers, y es que todos vemos estas películas por el icónico asesino de Halloween, y en todo el filme aparece a lo mucho 20 minutos si juntamos todas las escenas, algo que molesta a la mayoría, incluido yo. Además de que en realidad la mayoría de muertes son provocadas por Corey, y vemos muy pocas muertes y encima muy poco originales por parte de Michael. Pero lo que personalmente más me enoja es que este Michael Myers no tiene nada que ver con el Michael que vimos en Halloween Kills, después de haberle visto masacrar a medio pueblo, sobrevivir a un incendio y patearle el culo a 9 bomberos armados. En este filme fue nerfeado para convertirlo en un viejo decrépito que apenas puede andar. Algo sumamente decepcionante. Una lástima el final de este asesino, ya que lo vemos en su forma más débil en lo que debería ser el clímax de la historia. Por otro lado, Laurie también se vio bastante nerfeada, pero al tener el guión de su parte, lograba sacar su modo Sarah Connor en el momento necesario. Creo que Laurie cumple, pero no sorprende. En conclusión, esta podría ser una de las películas más flojas de toda la franquicia. Y solo no lo pondría en la línea de las películas más mierdas de la saga porque tenemos estas joyas. Esas tres sí que son mierda. Sin embargo, este final fue totalmente anticlimático, aburrido y ni siquiera se siente como una película de Halloween. Creo que la debilidad de Michael y lo floja que estuvo Laurie es un reflejo bien marcado del agotamiento de la saga. En mi opinión, debieron haber terminado la franquicia en Halloween Kills. Yo le voy a dar a este filme una calificación de 6 de 10. Una lástima, ya que después de verla, sentí un vacío horrible dentro de mí, esperando un poco más del filme, o alguna sorpresa que de verdad me emocionara. Como dice alguien por ahí, esperaba que al final Laurie Strode se despertara sin piernas y todo hubiese sido un sueño. Tristemente, me gustaban las películas de Halloween cuando trataban de Michael Myers matando en la noche de Halloween. Pero en esta película no vimos nada de eso. Esto fue Cthulhu TV. Eso fue todo por hoy, bandita Lovecraftiana. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse al canal si no lo han hecho, dejar su like y dejar su comentario.
Recuerda seguirme en todas mis redes sociales. Tengo Instagram, Twitter, página de Facebook. También tengo cuenta de TikTok, donde subimos contenido de cine de terror y temas lovecraftianos toda la semana. Así que sígueme en mis redes sociales. Si quieres toparme para alguna promoción, o si quieres toparme para platicar conmigo o sugerirme algún tema de video, mándame un mensaje. También recuerden que todos los sábados, 5 p.m. hora de México, hacemos directos aquí en el canal de YouTube, hablando de los temas de la semana y respondiendo todas tus preguntas. Te voy a dejar un flyer para que topes los horarios en tu región. También, como siempre, quiero agradecer a los miembros del canal que gracias a sus aportaciones económicas mantienen con vida este canal y permiten que pueda subir contenido todos los días de la semana. Así que muchas gracias por su apoyo. También quiero agradecer a toda la bandita que comparte los videos en sus redes sociales y que nos compra stickers y superchats en los directos. De verdad, muchísimas gracias. Sin más, soy Carmelo. Hasta el siguiente video. ¡Bam!